Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones. Después del mantenimiento han salido nuevos detallitos del juego, detalles de lo que van a venir. Y bueno, vamos a empezar de una vez con lo que son los tickets del PvP que van a venir en la siguiente temporada del PvP. Y bueno, como siempre, gracias a Yasan por hacer el datamine. Empecemos con la primera, Hyper Psychic Blaster. Supuestamente es una SR, pero creo que en algunos lados la están poniendo como UR, entonces no sabría decirle si es UR o SR. Según ya saben, es SR. Y bueno, es un monstruo sincro de 9 estrellas. Necesita un tuner y uno o más monstruos psíquicos que no sean tuner. Y dice, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración a tu oponente. Al final de la Damage Step, si esta carta atacó a un monstruo en posición de defensa y la defensa de ese monstruo es menor que el ataque de esta carta, usando sus valores originales, si el otro monstruo no está en el campo, gana vida igual a la diferencia. Ok, creo que lo escribieron un poco raro, pero bueno. Nada más era, sí, hace daño de penetración y lo que le hagas de daño va a ser lo que recuperes de vida y ya. Pero bueno, se la quisieron complicada de poner este texto, no sé por qué. Pero ok, la verdad es que, pues por los stats, está un poco decente. O sea, tiene 3000 de ataque, 1500 de defensa, es como un dragón blanco. Nada más que es un monstruo de nivel 9. Y lo único malo es que no es genérico, ya que necesitas un monstruo psíquico, que no sea tuner. Entonces iba a decir, bueno, pues puede entrar fácilmente en el deck de dragón blanco. Pero no, debido a que sí o sí necesitas un monstruo psíquico. Entonces no puede entrar en el deck de dragón blanco. Pero bueno, supongo que van a salir más cartas psíquicas. De hecho, podría ser que la siguiente caja tenga algunos psíquicos. Podría ser, quién sabe, no lo sabemos. Pero bueno, vámonos a la siguiente carta. Carta R, Quick Span Knight. Monstruo de 3 estrellas, 1000 de ataque, no es la gran cosa, pero es un cantante. Dice, si esta carta es enviada al cementerio para una convocación de sincronía, selecciona un monstruo boca arriba que controle tu oponente. Ese objetivo pierde 500 puntos de ataque. Como dije, no es la gran cosa, pero bueno, es un cantante para poder hacer sincros y aparte tiene un efecto positivo, entonces está X. O sea, se puede usar, pero no tanto. Y bueno, luego de esto tenemos una nueva carta obtenible. Eso quiere decir, no es parte de los tickets, pero muy probablemente venga en alguna campaña, tal vez un volteador de cartas, tal vez nos la regalen, tal vez en un pick a gift o algo así. Pero bueno, esa carta es Trust Guardian, 3 estrellas, 800 de defensa. Dice, esta carta no puede ser usado como material de sincronía, excepto para la invocación por sincronía de un monstruo nivel 7 o mayor. Una vez por turno, ese monstruo de sincronía no puede ser destruido por batalla. Cada vez que este efecto es aplicado, ese monstruo de sincronía pierde 400 de ataque y de defensa al final de la Damage Step. Podría ser útil, digo, el hecho de que no pueda ser destruido una vez por turno puede ser una gran utilidad. Lo único malo es que es únicamente por batalla, entonces muchas veces queremos más bien salvarnos por efectos o cosas así, así que más o menos. Lo que sí es que la veo más útil que el anterior, que el Quick Span Knight. Pero bueno, vamos a continuar. Luego, el 1 de diciembre va a haber una campaña, va a haber una oferta de 72 horas, en el cual parece ser que aparte de comprar packs, nos van a estar regalando algunas gemas. Y bueno, esto simplemente para las personas que quieren tener más y más packs, pues ahí están. Luego tenemos nuevos objetos. Estos nuevos objetos ya están en la versión en inglés. Los primeros son LP Tanks, LP Tanks Plus y Plus Plus y normal. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, más abajo está la descripción. Y luego está Blue Ice Mountain, la montaña de los dragones blancos o azules. No sabría decirles por qué es un objeto, no sé qué onda. No hay especificación acerca de esto, pero bueno. Luego hay Special Pack y Special Pack con el mismo nombre. Muy posiblemente nada más sea un placeholder, algo así. Bueno, el segundo pues. El Special Pack, quién sabe dónde vaya a estar. No sabemos si es para las crónicas de duelista o si es algo nuevo como los sobres semanales. O si es para el evento de la Torre de D. De hecho, tampoco sabemos si el Blue Ice Mountain también vaya a ser para la Torre de D.
¿Y por qué menciona la torre de D? Porque más arribita estaba lo de los LP tanks, que esos sí son de la torre de D. Y bueno, también podría ser que sean del siguiente evento, que es el tablero de dados, ya que el siguiente objeto es precisamente fundas y tableros del personaje Magic Cowboy Tristán. Y bueno, ya aquí nos están confirmando, para los que seguían teniendo duda de que no va a ser Tristán, va a ser otra cosa el Magic Cowboy. No, ya aquí está, Magic Cowboy Tristán. Tristán es el personaje que va a salir, ya lo habíamos dicho desde hace un mes y medio más o menos. Pero bueno, ya aquí ya nos confirman 100% seguro, es Tristán. Luego también tenemos fundas del segundo aniversario, Bienvenida a la Academia de Duelos, que es las Crónicas de Duelistas, de Silent Swordman. Ya tenemos fundas de la Maga Silenciosa, ahora ya te vamos a tener también de el Espadachín Silencioso. También tenemos fundas de Super Rush Headlong, o sea, Super Apuro de Cabeza, de Dark Magician Girl, estoy seguro que muchos van a estar emocionados por ese, de Yusei y Akiza, de Apple Cedar y Snow Crystal. Estas últimas dos obviamente son de Navidad. Esas últimas dos son de Navidad. Y luego también están los tableros, el de segundo aniversario, el de Bienvenido a la Cabina de Duelos, Silent Swordman, Mirror Wall. El Mirror Wall va junto con el Super Apuro de Cabeza. Muro de Espejo va con Super Apuro de Cabeza. Luego está tablero animado de Dark Magician Girl. Eso quiere decir que vamos a tener varias imágenes de la Maga Oscura. Yo sé que muchos van a comprar ese tablero. Luego también tenemos el tablero animado de Yusei y Akiza. Muy probablemente sea la imagen donde están ellos dos juntos. Y aparte una donde está Yusei solo y Akiza sola. Y luego también están los playmats de el Apple Cedar y Snow Crystal. Esas también son de Navidad. Muy probablemente la mayoría de estas se compre con dinero de real. Ya saben que los animated, o sea, los animados son con gemas. Lo más seguro es que los demás sean con dinero. Los únicos que nos van a regalar serían los de segundo aniversario y el Welcome to Duel Academy. Y bueno, también tenemos algunos otros objetos. Dice que el ticket para desafiar en las crónicas de duelistas a Yami Yugi ha cambiado de nombre y ahora se va a llamar Divine Offerings, que es exactamente el mismo nombre que tenía antes las crónicas de duelistas para desafiar a Yami Yugi. Entonces, básicamente, yo creo que querían hacer un nuevo objeto para que no fuera el mismo, pero debido a cuestiones de tiempo, porque ya van a salir de vacaciones, ya muy pronto va a ser diciembre, entonces tienen que dejar preparado todo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a recortar esto y lo vamos a dejar como Divine Offerings. Bueno, supongo que pasó eso. Pero bueno, vamos a seguir con lo que significan los LP Tanks. Resumidas cuentas, es un objeto que compras en la tienda con dinero y lo que va a hacer es recuperar tus puntos de vida hasta 8000 puntos. Eso quiere decir que cuando empieces el duelo vas a tener 8000 puntos en la torre de D. Entonces, ya con eso puedes estar jugando un buen rato, aunque te bajen un poco de puntos de vida, pues no hay problema, sigues jugando, bla bla bla. Lo único malo es que no te garantiza robos, nada de eso. Así que no creo que sea tan útil el LP Tank. Pero el siguiente, el DD Draw, ese sí siento que sea más útil. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cada draw phase tú vas a robar dos cartas en lugar de uno. Bueno, es útil siempre y cuando no te enfrentes a un oponente que te quite tus cartas. Si te quitan tus cartas, ahí sí va a ser muy malo que robes dos cartas y más si te hace un stall. Entonces, yo creo que te asegura más los duelos. Y no nada más eso, sino que este se puede comprar con gemas. De hecho, aquí lo dice hasta abajo. DD Draw can be purchased by gems only. No es con dinero real, es solamente con gemas. Y bueno, supondría también que los LP, como no son tan la gran cosa, supongo que nos van a ir regalando una o dos. Tal vez una al día para que lo probemos y ya si la gente diga, ah, ok, sí me conviene, lo puedo usar y ya lo compran. Pero bueno, quién sabe cómo lo vayan a poner. Y bueno, esas son todas las cosas de la torre de D que se aproxima en diciembre. Y luego, algo más emocionante. Nuevo deck de estructura. Vamos a tener un nuevo deck de estructura, pero aún no tenemos cuáles van a ser las cartas. Ni siquiera tenemos los placeholders de las cartas. Lo único que tenemos es la descripción de este deck de estructura. Y la descripción dice, usa este deck con la habilidad del Dr. Belian Crawler. Mechas medievales, ok, mechas medievales, ya saben que cuando es tu turno, cuando es tu primer turno, te ponen la carta de mechas medievales en el campo.
La cual cada vez que convocan a un monstruo se le pone un contador y luego ya lo puedes sacrificar para convocar a tus monstruos sin tener que sacrificar. Entonces, suponemos que esto le va a dar soporte a los mechas de Crawler. Muy probablemente pongan alguna otra fusión del Ancient Gear Golem y algunas cartas que le den soporte para facilitar la convocación de estas cartas. Pero bueno, vamos a seguir porque aún quedan varias cosas. Bueno, Yazan dice que muy probablemente sea este deck de estructura vaya a ser para principios o mediados de diciembre. Yo, en mi opinión, creo que va a ser para mediados o finales de diciembre. ¿Por qué? Porque va muy bien con las crónicas de duelistas. Como saben, las crónicas de duelistas va a ser de bienvenido a la Academia de Duelos. Entonces, qué mejor forma que también poner el deck de estructura de Crawler, que es el que da la bienvenida a la Academia de Duelos. Entonces, yo creo que va a ir más o menos por ahí esas fechas. Aparte, como va a ser diciembre, todo el mundo va a estar jugando, entonces queda muy bien por ahí. Luego tenemos algunos tips nuevos. Van a haber algunos tips nuevos. Creo que son nada más estos tres. Primer tip: check out the dual trials. Los dual trials ya se venían filtrando desde hace tiempo. Yo pensaba que iba a ser en lugar de la escuela de duelos, que tal vez iban a quitar la escuela de duelos, pero no. Parece ser que esto va a ser en el portal. Si fijan, al final dice, resuelve acertijos en el portal. Entonces no sabemos qué onda, simplemente te van a dar un deck. Tal vez cada temporada de PvP digan, ¿sabes qué? Estos son los decks más poderosos y de esos vamos a hacer unas preguntas simplemente. De que, ok, ¿cómo ganarías en este duelo? Y listo. Esa sería una muy buena forma para que nosotros probemos los decks metas de ese momento y que también pues, nos hagan ganar unas cuantas cositas. Pero bueno, dice tip, así que no creo que nos pongan gemas en esos tips. Simplemente es para que pruebes y para que veas cómo jugar ese deck. Supondría yo. Luego también está tip, comparte tu deck. Pícale al botón de share en la edición de decks y se creará un URL, cópialo y pégalo a un sitio externo. La URL abrirá el juego para que puedas ver y copiar dichos decks. Entonces, cuando tú vayas a ese URL externo, digo, a ese sitio externo, por ejemplo Reddit, y veas uno de estos enlaces, el enlace te redireccionará justamente a el juego otra vez para que tú puedas copiar el mismo deck. Esto la verdad es que es una función muy buena. Así podremos compartir nuestros decks en Reddit o, por ejemplo, decks de farmeos. Ponemos un enlace del deck de farmeo y luego más abajito dice también repeticiones. Entonces ya podemos compartir la repetición del deck de farmeo y el deck de farmeo. Entonces ya las personas lo van a ver ahí mismo en Reddit y van a decir, ok, me gustó este deck, lo copio, ¡pum! Listo, ya tenemos el deck de farmeo. Entonces yo creo que todos nosotros como youtubers pues también vamos a poner de que el deck de farmeo, ya el enlace justamente puesto en la descripción de todos nuestros videos y listo. Ya ustedes ya no van a tener que, sí, copiar, pegar, listo, bye. Bueno, obviamente siempre y cuando tengan todas las cartas, ¿verdad? Pero si no tienes alguna carta seguramente va a aparecer en gris de que, oye, tienes que cambiar esta carta, tienes que cambiar esta carta, tienes que cambiar esta carta. Pero bueno, la verdad es que es una muy, muy buena adición que le están poniendo al juego. Y ahora sí, por último, nuevos personajes, pero se dividen en dos partes. Uno son los que ya agregaron en la versión en inglés y los otros en la versión japonesa. Obviamente la versión japonesa luego va a también venir a la versión en inglés. Nuevos personajes. Primero está Magic Cowboy Tristan. Eso quiere decir que muy probablemente en el evento vaya a salir otro Tristan. Obviamente el Tristan que vamos a desbloquear va a ser el Tristan común y corriente, pero durante el evento va a salir otro Tristan. Esperemos que tenga la ropa del Magic Cowboy y que no nada más sea de que, sí, le pusieron una pistolita y ya. Sino que tenga la ropa así bien chida. Pero bueno, hay que esperar a ver. Luego también tenemos otro Chaz Princeton. Luego otro Cyrus Truesley. Obviamente estos yo creo que son Chaz y Cyrus con diferente ropa. Porque si se acuerdan, en las filtraciones del evento de Crónicas de Duelistas, teníamos a Cyrus como Slifer rojo. Y nosotros tenemos a Cyrus ahorita en el juego como Ra amarillo. Entonces muy probablemente este otro Cyrus vaya a tener la ropa roja simplemente. Y bueno, el Chaz Princeton, tenemos al Chaz común y corriente con la ropa negra. Muy probablemente le pongan alguna ropa, tal vez la de obelisco. Entonces simplemente son otras versiones del personaje. Y por último, los últimos tres son Uria, Hammond y Rabiel.
las tres bestias sagradas, como ya habíamos visto antes, nos vamos a enfrentar a ellos. Yo supongo que será por separado. Pero bueno, ahora sí, una de las cosas más emocionantes son todos los personajes que se vienen en la versión japonesa. Obviamente todo esto es para las crónicas duelistas que se vienen a finales de diciembre. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es Chumley Huffington. O Huffington, no sé cómo se diga, pero bueno. Chumley pues es el otro amigo de Jaden, otro Slifer rojo. No sabemos si esto significa que en algún punto nos van a poner a Chumley. Chumley sí juega, lo único malo es que ya tenemos varias de sus cartas dentro del juego. De hecho las teníamos de hace muchísimo tiempo, que son las cartas de los koalas. Entonces como ya tenemos varias cartas de los koalas, está un poco difícil que nos pongan a Chumley. Pero bueno, recuerden que todos estos personajes que van a ver ahorita muy probablemente nada más salgan como extras en las crónicas de la lista de GX. O sea, hace nada más para que hagan interacción con los personajes. Así como lo hizo el Joy poseído por Marik, que de hecho fue exactamente hace un año también. Él obviamente nunca va a salir como personaje, pero ahí aparecía. O sea, es otro personaje que se metió nada más para que en las crónicas apareciera. Pero bueno, tenemos a Chumley. Luego tenemos a Kagemaru. Esa es su versión rejuvenecida, obviamente también está en su versión anciana. Pero bueno, supongo que nos van a poner nada más la versión rejuvenecida, porque esa es a la que nos enfrentamos. Creo que esta es la persona que tiene las bestias sagradas. Probablemente en la última parte nos enfrentemos a él y diga: ah, sí, ve Uria, ve Hammond, ve Rabiel. Pero bueno, habrá que esperar para ver qué onda. Luego también tenemos a Knight's Road. Esta es como un alma oscura que posee a varios personajes como Atticus y como Fujiwara. Pero están poniendo su nombre como pues su versión original, o sea su versión oscura pues, que no está poseyendo a nadie. Entonces yo digo que esta cosa más bien va a ser para un futuro evento, en donde vamos a tener primero a Atticus oscuro y luego vamos a tener al otro personaje oscuro, y luego ya nos van a revelar de que ah, no, en realidad es esta cosa y ya. Bueno, esa es mi opinión, no sé la verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Luego tenemos a los jinetes de la oscuridad, los jinetes de la sombra. Y el primero es Kamula. Luego tenemos a Tania, que es la que se enfrenta a Bastion. Luego tenemos a Don Salug. Bueno, en realidad aquí dice que son los Dark Scorpion, o sea, van a ser todos los Dark Scorpion. Pero creo que el más representativo en el anime de GX fue Don Salug. Por eso es que lo estoy poniendo nada más, pero en realidad van a ser, al parecer, todos los Dark Scorpion. Luego también tenemos a Abydos III, Abyss the Third. Luego a Titán, Titán en su versión normal y Titán en su versión Jinete de las Sombras. ¿Quién sabe cuál es el que nos vayan a poner? Supongo que la versión normal. Y por último, tenemos a Abnael. Abnael, que en realidad es el profesor Lyman Banner. Pero primero lo ponen como su versión oscura y luego abajito de Abnael está precisamente Lyman Banner. Y bueno, la verdad es que yo no creo que salgan todos los jinetes de la sombra ahorita. Muy probablemente nada más les hagan mención a los jinetes de las sombras, o tal vez nada salgan sus sombras, como para decirte: ah, sí, en la siguiente vez en la crónica de duelista, crónica de duelista GX2, va a aparecer los jinetes de las sombras. Bueno, esa es mi opinión. Pero obviamente sí vamos a tener a Lyman Banner en estas crónicas duelistas, ya que es el profesor de Slifer Rojo, es el que siempre lo está cuidando. Bueno, no sé si es un mentor o algo así, no sé qué onda, pero bueno. Luego de Lyman Banner tenemos a la señorita Dorothy, que es la que tiene la tienda en el mundo de GX. Y luego los últimos dos son los directores. El director de la Academia del Norte, Foster. No tengo la imagen de Foster, desgraciadamente aquí no aparecía. Y por último, el director Shepard, el director de la academia donde está Jaden. Muy probablemente ahí les hable un poco, tal vez al inicio. Pero bueno, como dije, muy probablemente todos estos personajes nada más sean para la historia de GX. O sea, que no sea que vayamos a pelear contra ellos o que alguna vez vayan a salir. Muy probablemente no lo sean, simplemente es para la interacción. Y bueno, supuestamente ahí va a terminar el video, pero después Yasan puso otras cositas que encontró en la versión japonesa. Otros nuevos objetos son fundas y tableros. Los primeros son Riding Yu. Eso quiere decir que es para el mundo de 5DS. No sabemos cuándo nos van a dar eso, no sabemos qué onda con eso. Pero sí dice que son para un evento de Jack Atlas.
Posiblemente sea para el siguiente evento de Jack Atlas, ya que pues Konami siempre le gusta prepararse. Justamente cuando estamos en el primer evento, le gusta prepararse para el siguiente evento. Entonces muy probablemente eso sea para el evento de Jack Atlas en enero. Finales de enero vamos a tener el segundo evento, en el cual va a ser desbloqueable. Y se me olvidó de quitar la cara de Shepard, pero bueno. Pues bueno, eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal, así como compartir este video, porque si a usted les gustó, puede que a unos amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.